Saludos, Bejara. Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo bastante bueno en la anterior expansión, que era el Forestal Agro. Es una versión muy muy barata. Apenas se le han ido cartas. Y creo que puede ser un mazo muy bueno para jugar ahora. Os voy a enseñar el mazo, vamos. Es muy típico, tiene hadas, tornado de hadas. Yo llevo un par de rey de los insectos, si tenéis el tercero, meterlo. Despiria. Descrizado de hada. El amuleto típico, buenísimo. Esto. El guerrero escarabajo. Vale, es una lista muy, muy típica, agro, de forestal. Vamos a darle cañita. Vale, nuestro primer. El coste 1, perfecto. Esto no lo quiero. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el nigromante? Mesa y presionar mucho. Turno 6, estoy limpiando la mesa, así que antes de ese turno 6, turno 5 jugar la Hypiria. Para que por lo menos limpie el resto de tokens. Se coma la Hypiria, ¿no? Esa es la idea. Vamos a llenar mucho. Vamos a jugar esto. Yo creo que vamos a combinar. Es una salida muy agresiva. Lo malo, me voy a quedar sin mano. Lo bueno, al menos voy a, se me van a generar hadillas. Y algo por ¿no? Vale, vamos a hacerlo así. Pegaremos y va los goblins, pero será el peor de todo. No pasa nada. Había que hacer ese grave. Podría haber ignorado a su bicho, sí, pero creo que es mejor quitarlo de en medio. Si hubiera aquí no estaba mal, si hubiera. Perfecto. Ha ido justamente en el tema. Vale, vamos esto. Y nada. Para poder hacer. Lo bueno es que tenemos una mesa muy buena. Cuatro vistas. Matarlo. Es que matarlo porque le va a estar pronto el rato. Voy a tener que perder. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, no puedo matarlo realmente, ¿no? Vamos a pegarle. Que no puedo matar. Puedo matarlo, hace 5. Esto tiene 6. Esto no lo puedo hacer. Bueno, pues Zara hace mucho counter a este mazo. Esta es la mejor jugada que podamos hacer, de todas formas. Lo bueno es que de su Zara no puede matar a mí mismo. Pues estamos muy fastidiados, ¿no? Yo creo que estamos muy, muy fastidiados. ¿Hay alguna forma de que esto?
Usarán solo el mapa. Ya se... Le ganarlo ya. Hostia, quizás si me robo Irkiria. Este problema es que se va a ir curando. Me limpia entero. Está curando. Vamos a ganar esto. Vamos a echar. Este problema de este tipo de mazo. Tan. ¿Cómo lo diría yo? Que van al atraco, que como te paren el atraco de alguna forma, automáticamente pierdes. Pero bueno, es lo que tiene jugar este tipo de mazo. Vale. Salida lenta, no me gusta. Es cierto que el bosque es bueno, pero sin vistito de coste 1-2 es un problema, ¿eh? A ver si me entra algún bichito de coste 1 para solucionarlo. Al menos me entra un bichito de coste 2. Me generando. Ahora jugamos al bosque, maunada. Bosque, quizás. Vale, es muy bueno. La esclavizadora no está nada mal. Ya puede generar mucha hada, así que puede estar bien. Voy a tener que jugar al otro bosque. Bien, pues esto es más interesante. Ponerlo a 2 de vida. El problema de ponerlo a 2 de vida es que realmente él... Aparte de que he jugado 2, juego 3... No, no hay problema. Se acaba. Si ahora tiene el área, tampoco es lo peor del mundo. Porque juego a dada escarabajo y le pego. Eso puede que sea. Interesante. Esto es muy interesante. Sí. Esto mato 4-4 y le meto. Por atrás protejo. Sí, un poco más. No puede matarlo con nada. Eso sí. Pero bastante ineficiente. ¿Cómo es esto? Yo creo que es más interesante jugar otra hada. Vale, esto 6 de vida, quizá un para el área 4. Yo creo que. Si me limpia, lo mato con el esclavizador. Aparte la tal. Habéis visto cómo cuando atraca, atraca, ¿no? Un diamante. Yo también puedo pelear.
Bajamos al goblin. Esto no lo quiero ahora y Piria. Puede ser interesante quedársela, pero muy pesada. Esta es mejor. Somos segunda. Esto no es bueno nunca siendo agro. Pero hay que apañarse. Ahí está, goblin. Dispuesto a dar cañita. Lo eliminaremos con el hechizo. Sin pensármelo, a ver si está buena la jugada. Siguiente turno. El guerrero escarabajo se queda bastante bien. El bosque, malada, tampoco se queda mal. Depende de lo que. Yo creo que vamos a bajar el guerrero escarabajo. Incluso mejor, ¿no? No. Esto que tiene vida. No le regalo otra vez. La jugamos el bosque más la encantadora de por ejemplo. Sí. Vale, es para gratis, que eso es ahora. Aquí. Está aquí, más alas. Vamos a evolucionarla. No queremos que tenga este dato. No me limpia, juego de Piria. Que me limpia, pues. Hada, guerra escarabajo, evolución. Así de simple. Lo bueno es que se daña. Buenísimo, cada de vida es buenísimo. La podemos matar. Yo creo que simplemente. Esto es un poco mi play, ¿no? Llenar la mesa. No. Es un poco mi play por el coste 6, ¿no? Debería haber dejado un buque. Aquí me la he jugado demasiado. Si la tiene, el coste 6 cazados de área me humilla. Esto es un mi play, ¿vale? Es muy mal. Cuando estéis jugando contra Nigromante y vaya a ser su turno 6, nunca llenáis la mesa del todo. Deja un hueco. Un hueco sí. A mí se me ha pasado y no ha pasado nada, pero podía haber sido muy malo. Podía haber sido desastroso. Estas. Metemos cuatro más. 13. Lo bueno es que no le salen los zombies. Con el Edchar tiene 6 sombras. Ya, si quiere matarme algo, tiene que suicidarse a los bichos, lo cual sería malo para él. Ahí se puede limpiar.
Se curaba cada vez que se activaba un último. Una. Vale. No, no está mal, no está mal para él. Vamos a presuponer que no tiene. Una forma de limpiar, ¿verdad? Bueno, es que solo ha gastado calavera. Tiene que eliminar a dos bichos y tiene un 1-3 y un 2-2. Puede matar al 3-3. Pero el 4-5 le va a costar un poquito más. Quita otro hechizo. Y cuando hechiza se me limpia todo. Quizás tenía que haber evolucionado aquí para perder algo menos de daño. Teniendo en cuenta. Un bicho con guardia o algo de destrucción o algo así. Sí, oh, me quedan 4 y pega de 4. Que me lo destruye. Pues nada, llenaremos la mesa de hadas y jugaremos el hombre hoja. Doble fiesta de zombies. Está perdido. Victoria. Como veis, este mazo sigue siendo bueno. Vamos a buscar nuestras costas baratitas para luchar los primeros turnos. Soy segundo, así que la justicia me gusta. Más no. Esta es planteable quedárselo, ¿vale? Sigue siendo un 2-3. Pero me gustaría. Mira, más defensa. Es que clase de vampiro es. Venganza, agro. Nada, mi goblin contra su goblin. Lucha de goblins. Ah, es que juega él. Un 2-2, un 2-1. ¿Qué bajará? ¿Qué bajará? Un 1-4. Mira que voy a chequear esto. Y yo, ¿eh? No, para nada, jugar con la justicia se van y bajar el hada, recuerda. Pasar segundo y tener una mano tan defensiva me ha venido bien. Ahora solo necesito llenar mesa. Problemático para mí. Voy a limpiarle todo realmente, ¿no? Luego esto y esto y le mato un bicho. De turno, pues vamos a jugar el hada, levantarnos el de este. Vamos
Fortalece el bicho ese. Miedo lo que me pueda hacer. Pero bueno, él también tiene un 7-6 con sigilo. Como me entre un escarabajo o alguna cosa de estas, que es letal. Yo creo que no se puede permitir a la cara. Este mazo siempre fue un buen mazo contra agro. Fue un mazo, siempre ha sido un mazo agro bueno. Ha desactivado la venganza. No creo que sea importante. Yo creo que agro siempre no tiene nada. Y mientras tal lo madre. No tendrá que limpiar. Le vamos a matar al 1-1. No va a matarme el 7-6, pues lo mato. Simple como eso. Si me mata el 7-6, pues yo creo que tiene que usar sus recursos. Haberme matado el 3-6, lo he dejado en un apuro. Yo gracias a esta carta le he metido tanto daño que... Pues mira, modo defensivo. De daño contra 8. Tal. De alguna forma. Vale, eso es segura. Ha pasado el letal con Ipiria. Si no juega nada más, son 1-1-1. Podría pegar con dos jugando el rey del insecto, un poquito suerte. ¡Lo saco! Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el mazo agro de Ada, sigue siendo muy bueno. Yo lo recomiendo para aquellos que tenéis muy poquitos recursos, estáis empezando o simplemente queréis jugar con la clase forestal y no queréis montar un mazo de control muy caro. Pues todo un mazo de forestal muy baratito para todos. Si os gusta el vídeo podéis darle a like, podéis suscribiros en YouTube o en Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo como siempre y suerte en vuestro camino, viajeros.